Buenas noches, un gusto otra vez con ustedes haciendo esto que tiene que ver con algo del deporte motor a través de la pantalla de CCTV Canal 6, también a una vasta zona rural por el sistema de UHF para traerles a ustedes a las alternativas de distintas manifestaciones que tienen que ver con el deporte motor, con el automovilismo, específicamente también algo de motos en esta propuesta que hacemos semana tras semana. Venimos con la sexta fecha del karting Norva que estuvo corriendo en Pergamino y que recién, hoy por la mañana o noche a última hora, pudimos tener algunos de los resultados oficiales. Uno sabe lo que sucedió en pista, pero resultados oficiales y ellos en suspenso todavía, ¿eh? Entre ellos hubo victorias de Jorge Basílico en la categoría Supermaster, que sigue con supremacía en la categoría. Y también la del invitado de Leo Tomás, que pudo terminar tercero en Supermaster, el piloto de Las Palmeras Bailables, y que también lo están festejando porque tercero como titular y ganó el Chavo Carboni, el piloto de Chacabuco, como invitado de Leo Tomás en la Supermaster. Esta y otras informaciones que tienen que ver con un mundo bastante importante en cuanto a participaciones de saltenses, estaremos comentándolo esta noche aquí en MotorPress. Hacemos la primer pausa junto a Eduardo Piccinini y Adrián Belusia. Estamos haciendo esta propuesta del deporte motor. Un día te vas a cansar que cambien chapas por votos y de los gritos y peleas. Un día nos va a tratar mejor el Banco Provincia, el Guioma y el PAMI. Un día la ciudad será accesible y para todos. Y las bicis volverán a estar sin candados. Un día las localidades elegirán delegados y tendrán su presupuesto. Porque un día vamos a ganar los que trabajamos, los honestos, los creativos, los que tenemos ideas. Porque un día vas a ganar vos. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Mascota sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, cero kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedado salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz. Yo te puedo decir que aquí la vida es una puta. Todo el mundo está boleando lo que ves en estas mesas. Palmito, musarela, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, rojos, por y boloñesto. Y todo está muy rico, te busca la esquina. Busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Soy feliz.
Atención, atmosférico, servicio atmosférico y auxilio en las 24 horas. Llamá al 1555-2729. Agradecemos la presencia de Taller Mecánico de Damián Escobar en Córdoba 30, teléfono 1555-5861. La propuesta de Cine Cervantes, la habitual propuesta o de todos los jueves de Cine Cervantes, dos grandes estrenos, como siempre, hay que apoyar al cine de Cine Cervantes. Mi Pequeño Pony y Blade Runner, ¿dónde? En Cine Cervantes. Excelente fin de semana en Las Palmeras Bailables, mañana viernes, Iván Emiliano, Javier y su banda, hasta la 1 de la mañana, damas gratis. El sábado, Chelo la Bestia y Nico Matteoli en Las Palmeras Bailables. Vamos ahora ya al informe que tiene que ver con el turismo carretera, lo que sucedía en Rafaela, una pena, lo de Guille Ortelli, lo de Juan Pillanini rompiendo motores, Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca, esto pasaba con Arduzzo y Espataro. De lo que ha pasado, Facu. Sí, estábamos para ganar, pero bueno, no entendí la actitud de mi arriba del auto en las últimas 4 o 5 vueltas, no sé en qué momento fue, no entendí la maniobra y bueno, me quedé con las ganas de irme con la victoria, que me dé la condición a pelear por el título. Pero bueno, así son las carreras. No tengo por qué entender la actitud que tomó él. Y bueno, tengo 3 oportunidades más para ganar. Tengo un auto que funciona bien. Estoy primero en el campeonato. Así que bueno, vamos a ir en busca de la victoria en La Pampa. Si no es en La Pampa, en Comodoro. Si no en Comodoro, en La Plata. ¿Había dejado algo en claro en la previa, Facu? Digo, porque vos eras el que estabas peleando el campeonato y necesitabas la victoria, sí o sí. Me dijo que no me iba a presionar en la largada y que después me iba a pasar si veía de que los autos eran muy distintos en el ritmo. Hasta ahí no me pareció que eran distintos en el ritmo, por eso yo entendí una cosa y él me entendió otra. Pero bueno, no tengo que entender su actitud. Nada, fue un error de interpretación y en mi caso en todo momento fui a fondo para tratar de escaparme de él, para no perjudicarlo a él con respecto al resto. Y bueno, nada, me quedo con las ganas de irme con el trofeo más grande, de irme con la victoria, que es lo que estamos buscando para poder ser campeones. ¿Te reprochas algo, Facundo? Me reprocho no haber defendido como contra un rival más. Ni me defendí, creyendo de que Emi no iba a intentar. Porque hasta ahí entendía de que los autos eran parejos. Cuando yo quedé por detrás de él, mi auto perdió mucho ritmo y por ida de trompa en el tránsito del Curvón Sur y ahí me superó el tubo Gini, así que me voy con, teniendo en cuenta cómo se planteaba el panorama, me voy con las manos vacías. No había tanta diferencia en rendimiento, Facundo, como dice Emiliano, yo te traslado lo que había manifestado él. Hasta ahí no me pareció. Sí, cuando queda él por delante, él estaba más rápido cuando iba por detrás mío, un poquito. Cuando queda por delante mío, pasó a ser mucho más rápido porque yo ya perdí mucha carga en el tren delantero y bueno, se me complicó el poder girar rápido en el tránsito del Curvón Sur y ahí perdí un lugar más, así que bueno, me voy con un tercer lugar, muchos puntos, pero bueno, teniendo la oportunidad de ganar ahí, no la supe aprovechar porque no me defendí como me tendría que haber defendido. Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca en Mayor Buratovich. El agradecimiento por estar junto a nosotros en esto que tiene que ver con el deporte motor. Y veníamos de la victoria. ¿Era o no era de Espataro? Bueno, fue de Espataro. Ahí debe haber un lío ahí adentro de ese equipo. Guillermo Ortelli no anduvo rápido, rompió motor. Avanzó bastante en la serie, terminó octavo, después pudo avanzar hasta el 20º puesto. Y Juan Pillanini para el olvido porque rompió 2 motores, sábado y domingo, más allá de que hubo 9 o 10 motores que se rompieron durante el fin de semana en esta competencia de turismo carretera que nos presentó Posada Don Carmelo allí en Mayor Buratovich. Gracias a la gentileza ahora de Soda y Agua PM y Pino, Ferretería Pino Hermanos, nos metemos en un nuevo informe que tiene que ver con el karting en el marco de la 6ª fecha con pilotos invitados que se corrió en Pergamino, pero es sabido que la categoría juvenil no tiene invitados. Se corrieron las 2 finales habituales. Donde
Leandro Caso, el piloto campeón, el piloto de Villa Ramallo, se impuso sobre el piloto de La Violeta, Santiago Roldán. El 1 es Caso, el 5 es Santiago Roldán, y en la lucha atrás, el piloto Soda y Agua PM, Facundo Sánchez, en esta categoría juvenil que merece más pilotos realmente. El 1, Caso, el 5, Roldán, el 16, Dante García, Ponta Cuarto, Gonzalo López, Facundo Sánchez. No hay diferencias. Por lo tanto, la clasificación es por demás importante. Como lo es también la grilla para la segunda final, que sabido es, se invierte en los primeros 8. Ahí Sánchez superaba a Francisco Ponta Cuarto. En el sector del frenaje de la curva número 1 del Tití Esticoni de Pergamino, en donde hubo hechos negativos para la categoría, muchos toques, mucho de suspenso en clasificaciones. Nueva vuelta para la categoría juvenil con un Leandro Caso que no iba a dejar de ser líder hasta ver la bandera de cuadros. Dante García tercero, Gonzalo López, Facundo Sánchez sobre Ponta Cuarto. Ahí era superado el Facu Sánchez con Ponta Cuarto. Finalmente iba a ganar Leandro Caso, seguido de Santiago Roldán. Tercero Dante García, cuarto López, quinto Ponta Cuarto y sexto Facundo Sánchez. La segunda final, fíjense, estaba quinto luchando con Sánchez. Ponta Cuarto ganó la segunda final de juveniles. Segundo Gonzalo López, el piloto del Socorro. Tercero Leandro Caso. Cuarto Roldán, que terminó segundo en la primera. Quinto Dante García, que fue tercero. Y sexto, abandonando con vueltas menos, Facundo Sánchez, el final de la competencia para esta categoría juvenil, presentada por Pino Hermanos, Ferretería Pino Hermanos, y por Soda y Agua PM, quienes cuidan lo que vos tomás. De Mario Sánchez y Marcos Givelli, en Moreno 809. Bueno, decíamos, tiene ribetes positivos, un circuito muy bien presentado, se pudo concretar la sexta fecha con pilotos invitados, terminó ahí nomás porque llovió el domingo por la tardecita, y muchos negativos que tienen que ver con muchos toques, con actitudes que realmente no se merece el karting Norvac, el karting de Fedenor. Pausa en MotorPress, ya volvemos. Somos la única alternativa, una oposición seria, firme y concreta. Vota por Sal. Sé parte de una nueva mayoría que va a ponerle un freno a las políticas del gobierno. Vota por el presente, por lo que nos está pasando y por lo que nos quieren quitar. No vamos a dejar nuestras convicciones en la puerta del municipio. Somos la única opción para frenar el ajuste. Por el pueblo y para el pueblo. Cristina Tayana, senadores. Pablo Pérez, concejal. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros. Más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Acá, con Connie y Mika. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Aca Salud, cobertura médica integral. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco.
asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Eco Madera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Andá buscando un auto usado, andate a Italia 99, Avenida Italia 99 en Salto, usados como nuevos en Javi Autos. Herrería 6J, Gutiérrez Paz 248, esquina Nicaragua, teléfono 1566-8483, automatización de portones. Llamalo a Néstor Gustavo Contreras, electricidad industrial, aire acondicionado, Mirita de la Valle 245, teléfono 1546-2456. El fin de semana fue espectacular para el karting, porque en Pergamino ganó Jorge Basili con Supermaster. Mauro Colabelardino ganó en promoción en cuatro tiempos, 150 en Zárate, en la categoría Paco. Y Tapi Correa ganó en Bigán, precisamente, en la categoría multimarcas. Ya nos vamos a dedicar a ello. Vamos ahora a la presentación de lo que ocurrió con el CAN Paddock Motos en Avenida Antártida 107. Informe de lo que ocurrió en Santa Clara de Buenavista. Llegó a Santa Clara de Buenavista, a la Catedral, 38ª vez de 40 temporadas del CAM, allí donde nació la competencia de óvalos de tierra, y el primero que peregrinó hacia la victoria fue el Nico Aymar. Por primera vez el de Justiniano Pose se llevaba para Córdoba y para el cielo esa bandera de cuadros en el triunfo que abría el espectáculo en Santa Clara. Más espectáculo fue el 110 menores, una lucha hasta el final de bandera de cuadros con Romero en la primera ubicación, una caída roja, relanzamiento, otra vez Romero en la punta con Martini, con Antomás, y en la lucha por la victoria Tobías Martini y Antomás, y aparece desde atrás el campeón. Sexta victoria, la más merecida, la más luchada, con bronca entre Antomás y Martini, con alegría para el campeón, para Agustín Romero, que así festejó su título del 2017, el primer y único campeón del CAM. En el comienzo de la final de Minimotos, Lemos quedaba fuera, Ferreira en gran comienzo y la bronca de Agustín Alarcón, el último vencedor en San Carlos, se rompía la moto y quedaba fuera, y la bandera de cuadros quedaba en manos de Ulises Chiavotto, que podía con Ferreira y lograba su quinta victoria del año para ser más puntero y acrecentar la posibilidad de ser el campeón 2017 de Minimotos. Y en la lucha de 50 escuela, 13 candidatos, uno que venía desde atrás, Hipólito Martini, que empezaba a pasar y pasaba a Santino Ponce, ya era segundo, y luego en la misma maniobra, vuelta siguiente, lo supera Franquito Carrizo, el líder del campeonato, para pasar a ser puntero y para quedarse con la victoria, victoria número 15 en su historial en el CAM, y la tercera de esta temporada para el Hipo, el de Idiazábal, que se llevaba la bandera de cuadros. En el 125 grados, una carrera memorable. El que tomaba la punta era Emiliano Hoyos, el piloto de Santiago del Estero, pero Matías Freddy dos vueltas después lo superaba, se quedaba fuera Fernando el Flaco Brasi. Problema para el líder del campeonato, para Marcelo Carroza, que quedaba último, y Juan José Mulé pasaba a ser el líder, lo pasaba a Matías Frey, pero desde la última fila aparecía Juan José Coduri para superar primero a Mulé, después a Frey. Problemas mecánicos, se queda fuera, casi lo chocan a Coduri, quien venía segundo y tercero, que era Mulé
y Frey recupera a una vuelta del final la primera ubicación, se queda con la victoria. Sí, el triunfo número 29 en el graduado, quinto en la catedral, igualando al histórico Fernando Búa para festejarlo así. En la tierra hacia el cielo, triunfo del Mati Frey, el galvense ganó y ahora con el sexto puesto de carroza achicó distancias. Matías Lorenzato se quedaba fuera en la serie, en el repechaje por rotura no sumaba puntos. En la final del 125 internacional, Iván Carrizo hizo lo de San Carlos, ganó segunda consecutiva después de superar primero a Volati que era tercero. Pasaba a ser segundo y luego a Viganoni lo volvía a superar al final de recta principal y se llevaba para Resistencia con la KTM de Guzmán. El triunfo para el Chaco. Y en la final del 450 con Baraldo y Spampinato que habían ganado la serie, el que tomaba la punta era Federico, el de Selva, Santiago del Estero. Ángel quedaba muy retrasado con Matías Lorenzato en segunda ubicación. Bortolotti toca el borde, Federico Baraldo pierde la posición con Matías Lorenzato, lo vamos a ver a tres cámaras. Fíjense cómo Lorenzato la lucha cuando se le desacomoda la Yamaha al de Selva y pasa a ser puntero y empieza a sacar diferencia. Después está prácticamente carambola entre Baraldo, Ángel Spampinato y Bortolotti, que por suerte ninguno fue al suelo. Y Matías Lorenzato se quedaba con la victoria, el número 45 en su historial, el más festejado, volvió el triunfo. Ángel Spampinato terminó cuarto y sigue siendo puntero del campeonato de 450. Somos los que le ponemos el cuerpo a tus problemas todos los días. Escuchamos y resolvimos las cosas que te preocuparon durante los últimos tiempos. En solo 2 años recuperamos para Salto las obras y el crecimiento. Trabajamos sin descanso a pesar de las difíciles situaciones climáticas que nos tocaron. ¿Votar concejales? Es elegir vecinos de Salto que estamos mejorándote la vida. No detengamos el crecimiento de estos últimos 2 años. Ayúdanos a seguir haciendo el salto que queremos todos. Verdulería y Carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y Carnicería Los Amigos, en Dardo La False 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En San Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. San Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Cambiar es mirarnos a los ojos y decirnos la verdad. Cambiar es de una vez por todas pensar en todos. Cambiar es respetar al que piensa diferente. Cambiar es saber que somos mejores cuando nos juntamos.
Somos un equipo que dijo que sí a la esperanza y a las ganas de salir adelante. Esta vez, el cambio es de verdad. Sigamos cambiando, juntos. Este 22 de octubre, acompáñanos con tu voto. Saludo a la gente de Lavadero de Galpón, que muy pronto cambian de lugar. Van a ir a Lavalle 320. Llamalo a César Bartolino al 1566-3826. Lavadero Galpón, próximamente en Lavalle 320. Forrajería Madagascar, en su nueva dirección, 25 de mayo 676. Saludamos también a Héctor Gal, Electricidad Rural, Industrial y Domiciliaria. Atención las 24 horas, teléfono 1546-3950. Y a la gente de Alambres Cardoso, alambres de calidad, venta de materiales, teléfono 1540-1181. Bien, nos vamos a meter gracias a la Providencia Tienda de Comestibles en otro informe que tiene que ver con el deporte motor. Nos metemos en la categoría Paco, se corrió en Zárate, la octava fecha del año, el Gran Premio Juan Milán. En la promocional cuatro tiempos, gran victoria de Mauro Cola Belardino, que venía con paso cambiado, pero el hombre bajo la atención del Bordacar se hizo de la victoria. El piloto de Norberto H. Ainora Maquinarias pudo estar arriba en el clasificador, devolviendo así la confianza, la competitividad. Colabardino fue seguido por Ezequiel Pais, tercero Alejo Pérez, que fue el poleman además, cuarto Alberto Peirano, quinto Santiago Serrano, sexto, y es bueno también lo de Gianni Di Mantova, luego Cristian Lagorio, Lautaro Razo, Esteban Dascaño, Marcelo Lombardo, Genaro Costa, Diego Massetti, Emiliano Falivene, Pablo Martins y Fiamma Tabella. No clasificaron Aliotti, Jairo Rossi y Moreno. Hubo invitados en este Gran Premio Juan Milán, donde el ganador fue Fabricio Chiarelli, invitado de Genaro Costa. Fue seguido hasta el quinto por Falivene, Vivian, invitado por Gianni Di Mantova, Ignacio Vivian, terminó tercero. Luego Pablo Jiménez, invitado de Pais, y Ricardo Sale, invitado de Razo. Un décimo terminó otro saltense, Cristian Sibori, que fue invitado por Jairo Rossi. Décimo segundo terminó Malcolm Plastina, invitado de Mauro Cola Belardino. En Super Paco, el Bordacar tuvo como pilotos a Camodeca, Rolando y Ribrochi. En titulares ganó Maxi Piñeiro, séptimo Rolando, décimo tercero Camodeca y vigésimo quinto Lucas Ribrochi. En invitado ganó Matías Fernández, invitado de Lucas Caminos, séptimo Julián Falivene de Rolando, y fue excluido Ignacio Vivian, que corría invitado de Camodeca, que va a estar corriendo en Estados Unidos, precisamente en Las Vegas, con la atención del Bordacar. Así que felicitamos a Leandro Bordagaray y felicitamos a la participación de los saltenses en esta categoría Paco, que corrió la octava fecha del año en el trazado de Zárate, en este gran premio tan importante que tiene la categoría y que todos los años se disputa con muchos karting, con muchos pilotos, el gran premio Juan Milán, donde, repito, en la categoría de pilotos titulares, en cuatro tiempos, fue victoria de Mauro Cola Belardino, un excelente desempeño del saltense, como así también de sus compañeros de categoría, Gianni Di Mantova, bueno, estuvieron Cristian Sibori y los pilotos invitados que mencionaba anteriormente. La gente de La Providencia, tienda de comestibles, en Avenida Mitre 780, junto a nosotros y junto al karting Paco en esta oportunidad. Bien, super oferta de Ferretería El Bicho, palas, 325 pesos, super combo, un látex más un fijador más un enduido, 1.550 pesos. Además, tenemos que saludar a la gente de Electrogama por sus super ofertas también, a Lobal, movimientos de suelo, excavaciones, junto a Motorpress. Nuevo informe que tiene que ver con otra gran alegría del último domingo, presentado por Rectificación Díaz en Charras 370. La final 1 de Supermaster.
Poleman, Jorge Basílico, con la motorización de Pinigui Competición. Se ponía en marcha la competencia, detrás de él Daniel La Tota Fernández, con un campeonato al rojo vivo, verdaderamente. Tercero transitaba Hugo Lioy. Recta principal con Basílico, Fernández, Lioy. Cerrando Sergio Molinero. La oruga metálica, como algunos le llaman, uno detrás del otro. La zona de los mixtos, la zona trabada del Tití Sticconi de Pergamino. Basílico se mantenía adelante. Y Daniel Fernández iba en la lucha por arrebatarle la posición de líder, hasta que Hugo Lioy se mandó una macana. Lo perjudicó a Daniel Fernández. Este se rehizo porque pudo terminar quinto. Y por lo tanto Lioy, el piloto de Recife con la unidad número 3, sufrió recargo de puestos, yendo a parar al sexto lugar. Al final de la competencia vio ganador a Jorge Basílico en un muy buen desempeño. Segundo terminó el varaderense Liaudat. Ahí está, Lioy perjudica a La Tota Fernández. Lo saca de la posición de escolta. Entonces Liaudat termina segundo. Tercero, en muy buen trabajo, el piloto de Las Palmeras Bailables, Leo Tomás, que además tuvo la gran alegría que su invitado, el Chavo Carboni, se hizo de la victoria. Ahí está Leo Tomás, que arribó tercero. Cuarto, Julián Bastía. Quinto lugar para Daniel Tota Fernández. Sexto, finalmente pudo arribar entonces el piloto Hugo Lioy, luego Gustavo Zapata, Gabriel De Vito, González y el loro Serafini. Lioy llega, pero se da cuenta del error cometido sobre Fernández, entonces Liaudat ahí va arribando en la posición de escolta. Ganó Jorge Basílico, gran presentación del saltense. Está arriba en el campeonato. Quinto pudo terminar Fernández en esta final de pilotos titulares de la categoría Supermaster en la sexta fecha del karting Norvac, que pasó por Pergamino, presentado por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros, ahora en Charras 370. Bien. Rápidamente vamos a una nueva pausa, ya volvemos. Un día te vas a cansar que cambien chapas por votos y de los gritos y peleas. Un día nos va a tratar mejor el Banco Provincia, el Guioma y el PAMI. Un día la ciudad será accesible y para todos. Y las bicis volverán a estar sin candados. Un día las localidades elegirán delegados y tendrán su presupuesto. Porque un día vamos a ganar los que trabajamos, los honestos, los creativos, los que tenemos ideas. Porque un día vas a ganar vos. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Tu mascota sabe.
Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, cero kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32, teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fruta. Todo el mundo está boleando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y bolognese. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Centro Integral del Automotor, encontrate con las mejores marcas, lo que tu auto necesita, amortiguadores, filtros, fundas, alfombras, lámparas, correas, matafuegos en Avenida Hipólito Yrigoyen 611, llamalos al 1549-3028. Los Pampas Servicios, aplicación de poliuretano con máquina de última tecnología, colocación de Duclock, construcción en seco, nueva dirección, Tristán Lobos, 265, teléfono 1540-6506. Gracias a la gentileza de nuestros amigos de Puma Salto, Lubrax, Total y Móvil, los lubricantes de Puma Salto, nos metemos en Vigan, en el Horacio Totón Zavalia, precisamente en la categoría 150 multimarcas, donde Javier Correa ganaba su serie, era más rápida que la de Mauricio Vallado, que había sido el poleman, y por lo tanto largaba desde la primera posición. El relato de la gente de Vigan, con estas nuevas categorías del sur, en este domingo donde Javier Correa, el piloto Tapi Tours, logró la victoria. Fue en el marco de la octava fecha, esta categoría que reunió 135 pilotos. Hacía muchas carreras que Javier Correa venía con buenos resultados y acá encontró una victoria fantástica. Realmente el piloto de Salto, el piloto Tapi Tours, dejó atrás a Mauricio Vallado, el líder del campeonato, y así pudo lograr el triunfo. Segundo terminó Mauricio Vallado, tercero Valentino Lambertucci, luego Julián Scataglini, que fue el último ganador. Cristian García, Alberto Borelli, Martín Orso, Sergio Berlanga, Luciano Di Giuni. Y décimo terminó Alexander Cantelmi en esta gran victoria del Tapi Correa en la categoría Nuevo Karting del Sur. Fue en Vigan. Dejando atrás nada más que al líder del campeonato, Mauricio Vallado, que además había sido el líder o el piloto mejor clasificado
Javier Correa adelante en el clasificador, Vallado muy cerca. Después, claro, Vallado pensó en los puntos. No obstante, esto no desmerece para nada, al contrario, la labor de Javier el Tapi Correa. Logrando una victoria que lo ubica bien en el campeonato al piloto Tapi Tours. La última competencia había sido en Hugues. Ahora fue en Vigán. Y ahí iba Javier Correa rumbo a la victoria, negociando los últimos metros. Una alegría para el piloto de Salto. Con la preparación del Colo Gismondi. Y esta gran victoria que después Javier Correa se encargaba de comentar para nuestros amigos santafesinos. Ahí está el triunfo y la gran alegría para el Tapi Correa en Vigán. Mauricio Vallado. Felicitaciones. Hoy la suerte estuvo de tu lado. Hoy sí, casi, casi, porque te digo que se me salió el tornillo de la barra de dirección. Le venía pegando una vuelta más y no se terminaba. No, no se terminaba más. De la segunda vuelta venía con el tornillo que se me salía de la barra de dirección, pero bueno. Pudimos terminar tranquilo, traté de no hacer nada raro y llegamos. Bien, con todas las variantes del circuito que se presentaba, que se iba secando vuelta tras vuelta, y bueno, se dio este triunfo tan esperado. Se iba secando, sí, había que cuidar, porque se estaba poniendo medio resbaloso. Pero tranquilo, como vi que iba a una distancia prudencial el segundo, no me puse loco ni nada, fui tranquilo y bueno, pudimos llegar. Afectó el triunfo. A festejarlo con el equipo y buen regreso. Muchas gracias. Un saludo para todos. Informe que trajeron nuestros amigos de Puma Salto para sus líneas de lubricantes Lubrax, Total y Móvil.